Sector is clear. Give us everything we got! Un droide táctico ID-10. Eres mucho más avanzado que el ID-9. No va a ser fácil destrozarte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. ¿Puedo sugerirle que busque el código de acceso? El capitán se está ocupando de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la única forma de acceder a los datos del droide es extrayendo su núcleo de memoria. Según el análisis... Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus computadoras y ven a buscarme. Atención al personal. Un droide enemigo anda suelto. Envíen refuerzos de inmediato. Eso es lo que diría si pudieran escucharme, que no es el caso. No me importa decir que no me caes bien, ni un poco. Si tuviera pierna, yo... Bueno, no toques eso. El alto mando exige un informe sobre la transmisión imperial que interceptamos. Hey, ¿cómo va el desestrado? El alto mando espera informes de situación antes de Endor, si puede ser. Esperábamos que alguien nos ayudara en el control de sistemas. No es para nadie.
Dejen de perder el tiempo contactando al mantenimiento. Iré con ustedes en cuanto terminemos con esta célula de mantenimiento. Muchas gracias. Justo a tiempo. Andando. Agente Husk, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versio. Llegas justo a tiempo. Me dirijo al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Droide, abre la celda. ¡Basta! Vas a estar encerrado hasta que salgamos de Endor. Luego ya veremos qué hacer contigo. ¿Sabían que querías que te capturaran? Ni se les pasó por la cabeza. La verdad es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave ya. Habría despertado muchas sospechas. Tenemos que ser sutiles para que esto funcione. Lo entiendo, comandante. Supongo que ya habrán detectado la baliza dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Galán. Es una trampa para desviar la atención del Imperio de Solost. Los rebeldes siguen creyendo que no sabemos nada de Solost. ¿Se imaginan lo que les espera en Endor? Y así deben seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. Hackéalo. Es la hora. Vamos a Solos a reunirnos con el resto de la flota. El capitán nos acaba de dar las coordenadas. Preparemos el hiperpropulsor. Escáner, por favor. Escanea ahora. Necesito que lo hackees. Escaneando. ¿Podemos volver a comprobar la transmisión imperial? Apenas nos queda tiempo. La próxima vez me regañaron. No puedo volver ahí. Escanea, por favor.
¡Descarga! Agente Husk, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje les hará sonar las alarmas. Prepárense para la extracción. Entendido. Última vez, deja de interrumpirme. La criptografía imperial es muy compleja. Intento descifrar este mensaje, pero no puedo hacerlo si sigues molestándome con los informes de situación. Localicé la información encriptada. Aquí el Capitán Frey. Tenemos buenas órdenes. La flota imperial se desplazará al otro lado de Echo. Ahí dejaremos que los rebeldes ataquen y luego... Purga completada. Los rebeldes no descubrirán nada. ¡Atención! ¡Una prisionera imperial escapó! ¡Es extremadamente peligrosa! ¡Encuéntrenla! Agente Husk, ya es hora. Iniciando preparaciones. Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción. Estoy en camino. El Corvus también. Descarga en la zona. Muéstrame amenazas.
comandante presente. Descansa. Misión cumplida, comandante. Con cero bajas. Sigue siendo el segundo al mando. Soy paciente. Espérame. Agente Miko, los cálculos del salto fueron perfectos. Gracias, de verdad. ¿La llegada no fue dura? Hay peores. ¿Recuerdas Llaves, la incursión? Aún tengo pesadillas. Contacta al almirante. Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La flota aún está a salvo. Hoy, la rebelión muere. Eliminen a los rebeldes y regresen al Corvus. El plan del emperador no debe fallar.